El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, José María Román, ha presentado esta mañana en la institución un calendario ornitológico que destaca qué aves en concreto se pueden ver en cada comarca y en cada mes, para potenciar el turismo ornitológico en la provincia desde enero hasta diciembre. En la provincia, ha comentado el diputado de Turismo, se pueden avistar en torno a 400 especies de aves diferentes entre residentes, estivales, invernantes y sumando algunas rarezas. Como icono del turismo ornitológico de la provincia, Román ha presentado el ibis ermita, una de las especies más amenazadas del planeta, que gracias al proyecto de reintroducción en la provincia del Zoo Botánico de Jerez, cuenta en Cádiz con la única colonia reproductora de toda Europa. El objetivo del Patronato Provincial de Turismo, que ha editado esta guía, es ir más allá de situar Cádiz como uno de los lugares privilegiados para la observación de las migraciones en primavera y en otoño, para que sea un destino para el disfrute de las aves todo el año. Para Román, es una manera de aunar la protección de la naturaleza con la economía, el empleo y el ocio. Todo suma en este calendario que va dirigido a los ornitólogos y este año especialmente a la formación del sector turístico. Por eso el patronato ha organizado unos cursos por comarcas que se celebrarán en otoño. José María Román ha presentado el calendario en la Diputación de Cádiz, acompañado por los autores de la guía, el ornitólogo Manuel Morales, gerente de Birding Tarifa, y de Milbus Medio Ambiente, empresa que comparte con Fernando Gómez. Lo que pretendemos con esta guía es que, más allá de decir que en la provincia hay unos puntos de observaciones de ave para el paso del estrecho de dos periodos, lo que abordamos aquí es un contexto en donde, por comarca y mes a mes, se pueda y se sepa que efectivamente hay una provincia para disfrutar de los pájaros, que es como vulgarmente y familiarmente se denomina a las aves, durante todo el año. Por tanto, la guía es una recolección de, por cada territorio, qué aves se pueden observar y durante qué meses. Y lógicamente, además, pues aquí hay un icono que es el ibis eremita. Tengo que hacer una referencia al ibis eremita muy especial porque allá en el 90, el Jerez, el zoológico de Jerez, dirigido entonces por Manolo Barcel, tomó con su grupo de pajareros también amigos, Íñigo Sánchez, Olegario del Junco, Francisco Lebrero y demás, un grupo que empezaron a trabajar para la cría en cautividad del ibis eremita. Aquello fue un éxito y un par de años después, varios años después, se soltaron y se llevaron a los acantilados. Precisamente tenemos aquí de Barbate, ¿no? De Barbate y de Vejer, ¿no? Y colonizaron, empezaron a vivir y a colonizar ya en libertad, y hoy en la misma Chiclana, en el campo de Godenovo Santipetri, es muy habitual verlo picoteando, alimentándose de todos los insectos que conviven por allí, y en cualquier espacio es tan habitual ver el ibis eremita como las bolas en el campo de golf. Toda esta riqueza ornitológica que tenemos aquí en la provincia, cuando empezamos con el trabajo y vemos la amplia oferta de un poco también por lo que decía él, ¿no?, de esa riqueza geológica, de climas y tal, pues crean a su vez una gran riqueza de hábitats, y estos hábitats diferentes pues aglutinan a muchísimas aves, ¿no? Tenemos muchas más de lo que tiene cualquier otra provincia en España. Tenemos la costa, tenemos aves marinas, tenemos una sierra de Grazalema con aves incluso de carácter alpino. Tenemos la. Muchas gracias también por citarlo, porque bueno, es un territorio que ha estado muy, muy abandonado, cuando ha sido la laguna más importante, más grande de toda la península ibérica, de Portugal y España, que es la Laguna de la Janda, que a día de hoy pues se está haciendo mucho esfuerzo por asociaciones ecologistas para su recuperación. Y nada, tenemos muchos territorios que son top a nivel europeo y por tanto aglutinan pues muchísimas aves que eran muy difíciles de concretar y de meter en una guía de pues, un calendario de un número finito de páginas, ¿no? Me gustaría destacar, pues bueno, de esas más de 200 aves que podemos ver en la provincia, hemos hecho un listado final de 100, ¿vale?, las 100 especies más destacadas, pero a su vez hemos hecho un top 10, ¿vale?, un top 10 de especies que, bueno, que cualquier ornitólogo que visita nuestra provincia de Cádiz, pues seguro que trae en su listado personal y por el cual le viene, ¿no?, visita nuestra zona. Nosotros hemos estructurado la guía en este calendario por meses, ¿no? Sería todo el año, y por comarcas naturales, que son 6 comarcas naturales. Hemos dividido la comarca, digamos, la provincia de Cádiz en 6 comarcas y en estos 12 meses.
Entonces nos sale por una cantidad de 72 destinos que nosotros pues invitamos a todos los visitantes y a todas las personas que utilicen esta guía a que puedan visitar estos destinos, ¿vale? Por cada mes, como hemos dicho antes, nosotros hemos puesto 6 destinos distintos para cada una de las comarcas. Cada comarca viene acompañada de un código QR, ¿vale? Entonces, con un móvil, con un lector de códigos QR, nosotros podemos descargar un archivo, ¿vale?, que está en formato KML, para que nosotros podamos utilizarlo con nuestro móvil y nos dé justamente la localización o la ruta que nosotros queramos, que en este caso pues nosotros hemos puesto como destino. En la publicación digital, además de los códigos QR, aparecen unos botones para descarga con unos hipervínculos para que nosotros podamos descargar de la nube todos los KML, ¿vale? El archivo KML es un archivo estándar que se utiliza para los sistemas de información geográfica y que, bueno, pues facilita mucho la ubicación de las localizaciones y de los itinerarios que nosotros proponemos en esta publicación.